Miguel, ¿cómo estás? Un abrazo desde Tacna, bienvenido a Radio 1. ¿Cómo está? Como siempre, un placer estar con ustedes. Bueno, ¿y cómo ves el panorama político poniéndolo también en el peso del plano económico que tú manejas? ¿Cómo ves la situación? A ver, en el plano económico, el tema de fondo es que la Comisión de Presupuesto del Congreso, solapadamente, ha aprobado el presupuesto propuesto por el MEF, pero en la letra pequeña le ha agregado 1.164 millones de soles a cargo de la cuenta contingencia del Estado peruano, lo cual es ilegal. Entonces, ese es un tema que seguro se va a debatir ahora que Betsy y su combo ha ido al Congreso. ¿Cómo es eso de 1.164 millones al fondo contingencia? ¿Nos lo puedes explicar? Sí, como tú sabes, los diversos sectores reciben una propuesta de presupuesto más o menos en el segundo semestre del año por parte del MEF, en el cual le dicen te voy a aumentar 5%, 7%, 8%. Y luego el Consejo de Ministros aprueba la propuesta de presupuesto del siguiente año y va al Congreso. Luego, a la Comisión de Presupuesto desfilan las distintas instituciones del Estado peruano para pedir más plata, generalmente para pedir más plata para más cosas. ¿Ok? Pero el Congreso no puede ir más allá de la propuesta presupuestal que ha dado el Ejecutivo. Entonces, la viveza criolla que han hecho es, ok, el presupuesto es 220 mil millones de soles, pero tengo estos ítems que vamos a agregar a cuenta de, valga la redundancia, la cuenta contingencia. Sucede que en el Perú se crea la cuenta de contingencia en los 90 con Fujimori, que tiene que ver que para casos eventuales que pueda reaccionar el Estado. Ejemplo, un terremoto, un fenómeno del Niño, etcétera. Entonces, esas partidas ya están asignadas. Entonces, tú no puedes disponer dinero para dos cosas a la vez. Pero en esos ítems este año, ¿qué se ha colocado? A ver, te ¿Le ha voy metido a. contrabando? Es que claro, es lo que negocian los congresistas. Entonces, según lo que veo acá, un ratito, déjame Es ponerme los lo que lentes. decía el Ministerio de Economía, que le estaban metiendo contrabando y que los congresistas estaban mostrando capacidad de gasto. Claro, ¿por qué? Porque lo que han hecho los congresistas es que han reconocido, pues, no sé, aumentos de sueldo a ciertos sectores, incorporaciones de CAS que no han sido aprobados por el Ministerio de Economía, y tienes también 50 millones de devolución de Fonavi, cuando supuestamente lo del Fonavi ya está negociado entre representantes del Fonavi y el MEF. Se han conseguido 100 millones más para el vaso de leche. Se han conseguido 275 millones para incremento salarial del personal de salud y 7 millones y medio para nuevas plazas del Tribunal Constitucional. Caso. Entonces, o sea, para todos, todos han ganado alito. O sea, han repartido para todos en ese presupuesto, pero eso ha sido colocado por el Congreso. Así es.
Porque Y eso es lo que Borneo está reclamando. por supuesto, porque esos 1.164 millones de soles no tienen respaldo. No están en el cálculo del gobierno. No, claro, no estaban en la propuesta de presupuesto del gobierno, y para justificarlos dicen ya, esta plata está contra la cuenta contingencia. Cuenta, apliquémosla ahí, no la metamos al Así dinero, es. metámosla a la cuenta contingencia. Y en la cuenta contingencia el dinero ya está asignado. Y tú me dices cuenta contingencia, puede ser emergencia, fenómeno del Niño, esas cosas. Niños, terremotos, sequías, inclusive este tema de Uria, que es una emergencia Claro, nacional. claro. Entonces, para eso es. Sequía, lo que se viene. Y eso meten todo lo que quieren ahí. ¿Qué puede, en ese Así es. punto, en esta situación del presupuesto, qué puede decir Burneo hoy? Bueno, ¿O puede hacer? Burneo está con COVID en su casa. Ah, Entiendo que ¿verdad? se va a comunicar por Zoom al Congreso. Yo creo que mucho del gabinete de Becci está contenta con los cambios que se han hecho, y si pueden conseguir más plata para su sector y repartir, mejor. Tú ya has descubierto este fin de semana que ya se está practicando abiertamente lo que hacían los dinámicos del centro en el sector salud. Se ha descubierto señoras o señoritas que eran asignadas como enfermeras en las distintas direcciones de salud de Lima. Y resulta que nunca, nunca habían firmado un papel, nunca han cobrado nada, pero alguien ha cobrado por ellas. Entonces, ese tipo de cosas ya se está multiplicando en el Perú, que es típico que lo que hacían los dinámicos del centro. Entonces, acá el problema ya va a empezar a rebasar lo político entre esta bronca que nos tiene cansados entre el Congreso y el Ejecutivo, en el cual quién dispara primero y cierra al otro, ¿no? El problema es que ya la gestión pública, que ya era mala, que ya teníamos faltantes, etcétera, se empeora, porque estás seleccionando gente que no está preparada para los cargos y estás pagando favores políticos. Y eso sí tiene consecuencias. Sí, pero a ver, no lo justifico, ¿eh? Pero de Lapra para adelante la cosa ha sido así. Mira, en toda época entiendo de que entraba el partido, entraba su gente, ¿no? Se habla mucho que el año que los mismos apristas hicieron la vida imposible a Bustamante porque llenaron el estado de apristas, y si mal no recuerdo, el señor Luis Alberto Sánchez se agarró el estanco de sal para hacer negocio. Exacto, pero por ejemplo, es como que, digamos, estos señores pasaron de jefaturar la gerencia de salud en Junín y ahora tienen el Ministerio de Salud. O sea, están metiendo a todo el mundo, ¿no? Y Claro, eso es lo que claro. es la política pasada de una municipalidad o una región a manejo ministerial. Eso es lo que están haciendo. Por eso se notan la deficiencia, los errores, porque Claro. están manejando de esa manera, ¿no? Y como lo conversamos, estamos pasando de un nivel de corrupción micro, digamos. Hay niveles y niveles de corrupción. Entonces tú tienes nivel de corrupción de municipio rural de sierra, ¿no? Que digamos es digamos básica, que cualquier persona instruida la descubre. Agua, desagüe, electrificación, esas cositas que se hacen en esa zona y roban también en esas zonas.
Claro, la Plaza de Armas y el nuevo municipio. Claro, tienes razón, o algún monumento por ahí. A Así pasar es. ahora a las grandes carreteras, a la compra de petróleo, a la urbe y todo Claro, lo demás, ¿no? por eso la gente de los dinámicos del centro tiene más experiencia y son menos perseguidos por la fiscalía, por la actuación del gobierno actual, si lo comparas con los chotanos y los chiclayanos, amigos de Castillo. Bueno, ya, pero corrupción, corrupción. Así A la es. vena. Ahora, pero estamos llegando a un punto en el cual, Miguel, se ve el tema del presupuesto, pero viene a continuación este tema de que para el gobierno se han gastado una bala de plata los del Congreso, y los del Sí. Congreso dicen que no se la han gastado, y eso acrecenta la posibilidad de que haya una segunda cuestión de confianza. Incluso podrían terminar de hoy de exponer el presupuesto general de la Presupuesto República y decir, y y hacerlo pido cuestión de voto de confianza. confianza, cuestión de confianza. Claro, lo que pasa es que lo que han cometido estos señores en esa acta del Consejo de Ministros se llama falsedad ideológica. El Tribunal Constitucional ya dijo que no hay interpretación fáctica, como la hizo el señor Vizcarra y la justificó todos sus ayayeros constitucionalistas y medios de comunicación. O sea, el Tribunal Constitucional ya dijo que eso no va. Entonces, si un conjunto de personas que son ministros firman un acta de Congreso, de un acta de una reunión en la cual ellos dicen o interpretan para sí mismos que sí ha habido una bala de plata, cuando las normas, el Tribunal Constitucional, etcétera, ya ha dicho que no, entonces eso se llama falsedad ideológica. Y son 6 años, de 6 a 8 años de cárcel. Ya, ahora escuchábamos a Rosa María Palacios temprano en la mañana, decía que esto también era desacato, ¿no? Y Claro. desobediencia a la autoridad, por lo menos de dos para arriba. ¿No? Dos, Sí. por lo menos. Pero bueno, el tema es que, pero más allá de la pena, ¿no? El tema es el delito y el tema es que se les va a voltear la torta. Mira, acá al final de cuenta va a ser una cuestión de fuerza más que una cuestión de jurídica, ¿ya? Tradúceme fuerza. Acá va a ser un tema de fuerza política, o sea, al final se van a quitar los guantes y se van a agarrar. ¿Ya? Porque hace rato están que se dan vueltas y vueltas en el ring y Claro, uno quiere sacar al otro sí. o lo empuja, etcétera, pero Ya. nadie ha dado pues el golpe del knockout. Ajá. Entonces, mientras que la situación económica empeore para la población, menos puestos de trabajo, inversión cero o negativa para el próximo año, las condiciones internacionales que te conversé en la anterior presentación que tuvimos, la gente es muy pragmática, la gente tiene hambre y no le interesa la ideología, no le interesa y además no le entienden. La gente quiere que le resuelvan su problema y su problema el día de hoy es hambre, chamba, seguridad ciudadana. Como nunca en el Perú, se está robando, se está matando y es normal que tu medio de comunicación u otros que informen sobre el delito. Entonces, hambre, chamba y seguridad es lo que quiere. Te lo ofrezca, va a tomar ayuda. ¿Y quién crees que va a lograr posicionarse mejor ahí? Mira, la gente en el sur, no sé si te entrevistaron, pero la gente en el sur entiendo que están muy, muy a favor de salidas tipo Antauro Humala y su radicalismo y que va a fusilar, va a matar a todo el mundo, etcétera, etcétera.
O sea, haber soltado al demonio de Tasmania, que es Antauro Humala, fue una negociación política. El principal financista del señor Antauro Humala ahora es viceministro de Transporte. Virgilio Acuña. Así es, señor, el que pagó la caución. Entonces, acá yo creo que se está configurando una situación en la cual tú tienes un presidente que en los hechos no ha cumplido con nadie, por más de estos, ¿cómo lo llaman? Los consejos de ministros descentralizados, ¿te acuerdas que los hacían uno por fin de semana y prometían y era para que salga pues la barra brava y diga cierre el Congreso, Sí, etcétera, pero etcétera? Miguel, si tú me pones sobre la mesa quién no me está cumpliendo en seguridad, en materia económica y en hambre, yo diría que sería el Ejecutivo, porque en eso no tiene, si tiene que ver, pero no lo siento, al Congreso metido, tendría que ser quien Por solucione mis supuesto. problemas el Ejecutivo, y no los está solucionando, y la gente está viendo que que los productos de primera necesidad, los productos de consumo están subiendo. Totalmente de acuerdo. Tú y yo, que tenemos cierta formación, entendemos que quien tiene que ver con seguridad ciudadana, quien tiene el manejo económico, es el Ejecutivo. Pero acá tú tienes que ver cómo es el manejo de medios de comunicación. ¿Cómo se maneja el mensaje? Acá lo que tú has tenido es un mensaje de victimización y que el Congreso no me deja trabajar, por lo tanto, cierren el Congreso. Además, que los congresistas, cada uno de ellos ha hecho mérito propio por las tropelías que de todo tipo, ¿no? Uno es violador, el otro pues mete al amante, hacen fiestas de Halloween, olvídate, o sea, han hecho de todo y el gobierno dice, pobrecito yo, no me dejan trabajar. Entonces, si tú tienes hambre, si suben los precios, si hay una huelga del transporte, que no sé cómo está, cómo sigue en el sur, La han levantado, la han levantado. y a todo ese tipo de cosas le echan la culpa al Congreso. Y el Congreso es un grupo de 130 independientes que cada uno La vela por mayoría su bolsillo, impresentables también, ¿ah? Totalmente de acuerdo, que nunca han ganado la plata que están ganando ahora y Exacto, que no se quieren nunca, ir. no se quieren ir porque nunca han conseguido una chamba así. Entonces, para ellos es un tema, no es un tema ideológico. Este fin de semana, cuando vino el tema del señor Aníbal Torres y la primera denegación, hay gente de Perú Libre que ya está, que piensa votar por la vacancia. 98 Y votos han piensa. conseguido que no son para la vacancia, son para ir a blindarse al TC, pero que te mandan un mensaje diciendo, ni pienses ni a cañones que me voy a ir. Primero te saco Así yo. es. Claro, pero ya, por eso se sumaron a Williams para presentar el documento al TC. Pero si yo me aventuro a decir que si Betsy, como tú dices, el día de hoy hace cuestión de confianza en el presupuesto o cualquier otra cosa nueva que les presenten, esa misma gente, Perú Libre, que no va a querer perder su escaño. Claro, pongámonos en el escenario que hoy pide cuestión de confianza, se la van a dar. Incluso si el TC no se pronuncia en 30 días y Beste Chávez va por su voto de confianza o investidura, se lo van a dar hasta que salga lo del TC. Cuando Sí, salga lo claro. del TC, le van a rechazar todo. Claro. Y hasta por haber tomado ese acuerdo en el Consejo de Ministros, pueden buscar una inhabilitación de todos. Mira, además, la fiscalía debería actuar de oficio. Entonces, como Betsy la llaman Blancanélida Colán 2, que no tiene nada de Blancanélida Colán,
podría de oficio, con documento en mano, decir ustedes han cometido una falsedad ideológica y les sale investigación a todo el Consejo de Ministros. Y la única, sale lo la del única TC, persona refuerza... que se salvaría, Dilo la única Boluarte. Persona que, la Boluarte, que me han contado que estaba festejando contigo. No, pero en todo caso, digamos las cosas así, Boluarte la ha medido, se ha asesorado, claro. Se ha asesorado por algo, no solamente no firmo, sino que renuncio, porque me voy con todos, y no acepto un nuevo ministerio. La medido bien. Claro, porque todos los que han firmado esa acta del Consejo de Ministros son solidariamente responsables. Entonces, ella se ha abierto, no ha firmado el papel, entiendo que ni siquiera asistió a la reunión, y ella tranquilita, por su lado, se reunió separadamente con los representantes de la OEA para presentar su caso del Club Apurímac, que es supuestamente para ella es un caso menor, fuera de tiempo, etcétera. Y, señores de la OEA, si pasa algo, yo soy la presidenta, respáldenme. O sea, porque además, también seamos claros, ella ha estado dentro y sabe cuál es el plan. Por supuesto, pero lo que pasa es que a ella, desde que se... A ver, ¿cuándo fueron las primeras denuncias de corrupción? Anguía, ese tipo de cosas. ¿Habrá sido octubre del año pasado? Sí, más o menos. Ya. Octubre ya. Para noviembre, sí. Ella tiene, en tema de corrupción, tiene un tema con sus sobrinos en Cusco y gobierno regional y algún familiar por ahí. ¿Ok? Pero no tiene pues un tema pues de un decreto de urgencia de 500 millones para asignar obras, negocios de petróleo y cosas por el estilo. Entonces ella se dio cuenta de que ella puede ser presidente. Cerrón no puede, lo sacaron de la lista. Este señor está con su familia, los chiclayanos, los chotanos, haciendo negocios por todos lados. Son tan básicos que han sido descubiertos. ¿Quién queda en el orden prelatorio para la presidencia? Ella. Entonces, ¿qué ha hecho ella? Se ha juntado pues con todos tus amigos caviares, el Diario de la República, con toda esta gente, y ya se sabe en Lima que hay un gabinete en la sombra, si cae Castillo. ¿De Dina Boluarte? Sí. Ya. Pero no sería con tus amigos los caviares, porque no lo aceptaría el Congreso, pues. Es que... Congreso es anticaviar. Será el Congreso anticaviar, pero el día... O sea, primero que caiga Castillo. Ya, claro, y no nos voten a nosotros, porque el tema es... Así es. El tema es, sacan a Castillo, inhabilitan a Castillo, y la pregunta es, ¿saldrá la gente a movilizarse por Castillo? ¿O a rechazar no al Congreso? Puede ser, la segunda. Claro, el rechazo al Congreso es inmenso, pero que la gente... Mira, yo creo que la gente ya se desencantó del señor Castillo. Ya en año y medio ya sabemos qué es. Sí, pero se cansó de todo. Ah, bueno, sí, se cansó. Es todo. Sí, te doy la razón. Entonces, para mí, yo sí creo que Boluarte ya tiene sus fichas. Ya, o sea, ella ya tiene su tablero armado en caso de que caiga Castillo. Ya, sí. Cuando juramentó Betsy Chávez, ¿viste su cara? Mira, la broma que hizo Beto Ortiz no estaba tan lejos de la realidad, porque cuando tú ves la foto que presenta Beto Ortiz del comité
Comité Central de Sendero, hay dos personas que están No, con pues la es misma. exagerado. No, Estás viendo Lee to no Me, estás estoy. viendo Lee to Me mucho. No, No, escúchame, yo no estoy doctor diciendo que ella sea Lyman. de, yo no he dicho que ella es de sendero, sino No, la estás viendo vestimenta. Willax, ya con eso estás mal. Bueno, te estoy diciendo que es un algo que sacó Beto, yo no soy Ya. responsable de eso. No, pero te hago el Ahora, análisis de la la cara niña, o de sea, ella, la cara de ella. No muy es una cara tensa. de satisfacción, No. es una cara que no expresa nada, en realidad, más a decepción, a pena, ¿no? Que a Yo la vi satisfacción. preocupada, yo la vi como Claro. preocupada, o sea, cualquiera diría que si te van a nombrar primer ministro, Eres político, rey muerto, rey puesto. eres provinciana, recién entras a la política y te abren las puertas de la gran política para ser premier, no tendrías esa cara para juramentar, no tendrías una cara de felicidad. Bien, sí, me queda esa gran duda que hoy todavía no la veo con ese perfil de política ducha para ir al frente en esa misión que le están dando, porque digamos, es claro que van a cerrar el Congreso, o sea, la decisión al interpretar la cuestión de ir a pedir la cuestión de confianza, presentar un documento para ir a la cuestión de confianza, y luego vas a pedir la confianza por otro tema, ¿no? Y que luego te la devuelven e interpretas que te la han rechazado para decirle la primera bala, ya he tomado la decisión de cerrar el Congreso y a la próxima voy a ir a pedirte otra cuestión de confianza y voy a ir a pedírtela, ¿no? Ahora se ha encontrado con un muro que creo que no calculaban, que era firmar el acta. Y en el acta el análisis que hacen los lleva a ponerse en manos del Tribunal Constitucional y el TC podría ponerlos en capilla. Sí. Ahora, el problema que tenemos es que ese TC debe estar pues lleno de papeles por definir, ¿no? Porque a cada rato leían cosas de la coyuntura política, pero acuérdate que ahí pues están amparos y otras acciones que tenemos los civiles o las empresas y eso demora los trámites. Pero pueden darle prioridad. ¿Quién designó este TC? Discúlpame. ¿Quién designó este TC? Este Congreso. Ah, de los 98 que le han dicho a Williams, vete por la demanda competencial y la medida cautelar. Así es. ¿De qué lado van a estar? Pero han mostrado independencia, porque si bien fueron votados por este Congreso, el tema de la... ¿Cómo se llama? De lo de El tema Bolivia no te de... pases, que si pasaba Lo eso de era un eso era un escándalo. absurdo. Ah, Ese era un absurdo. ya. Ya, el otro Eso era un cuando absurdo. también fue por consulta y le devolvieron, oye, nosotros no consultamos. También. O sea, han mostrado cierta independencia. O sea, los pueden haber votado, pero no son ellos. Ya. Yo creo que van en contra, van a jugar a favor del Congreso. Es que ya ya digamos, ya existe la normativa en el Perú, ya quedó claro que no hay denegación fáctica. El Congreso lo ha incorporado a su reglamento interno. Entonces, las cosas ahí están hechas. Bien. Miguel, te agradezco los minutos. No, un placer. Muchas Oye, gracias. Dime. lo que siempre te preguntaba, ¿cómo va ese tema del agua y el cáncer estomacal en Tacna? Uf, te voy a conseguir una información para esta semana porque la verdad que estamos con unos problemas hídricos tremendos en Tacna. ¿Sabes que se ha malogrado la hidroeléctrica de Aricota que maneja Egesur? Y ¿Ya? que era una es uno de los principales causantes del tema
de que la laguna de Ricota entrara en crisis hídrica, porque utiliza su agua para generar electricidad y ha perdido un montón de recurso hídrico en las últimas décadas que la mantiene en crisis y se vienen huelgas y paralizaciones acá en Tacna. Candarave está en, y sobre todo la provincia de Curibaya, en pie de guerra. Y hay otro dato que tengo acá que ha publicado hoy el diario Prensa Regional, que dice que Sauder, Perú, entre el 2000 uh-huh. y 2022, septiembre del 2022, dice que ha logrado acumular ganancias en 22 años y 9 meses de 16.877 millones de dólares. 16.877 millones de dólares en 22 años cuando empezó a subir el precio del mineral, ¿no? ¿No? Ya, antes de eso, al 2003 acumulaba 100 millones. Ahora 16.000 millones de dólares. Y va a ser más porque el nuevo mundo exige más cobre. Lo que tenemos que preguntarnos es, ¿pagaron el 30% de impuestos de renta? Y si los gobiernos regionales, provinciales y locales utilizaron bien el canon que eso, proviene... La última te la respondo, se la tiraron. Ya pues. El canon se lo tiraron. Aquí en Tacna, Moquegua, no hay obras de envergadura. No hay obras de envergadura. Que hayan generado verdadero impacto en el desarrollo regional. Con la plata, mira que es el 30% de la renta, ¿no? De la, sí, claro. El 30% de renta y de ese 100 que hace la renta, nos dan el 50 a nosotros. Nos dan el 50. Claro, y la pregunta es, ¿qué ha hecho las autoridades electas por los tacneños, no los limeños? Los tacneños votaron por esa gente. Bueno, pues, hagamos un balance. ¿Dónde está esa plata? Se la han tirado. No hay nada. Claro, entonces... Estimado, esa es la tragedia nacional. En todo el Perú ha pasado lo mismo. Y siguen echándole la culpa a Lima, a los limeñitos y no sé qué, no sé cuándo. Cuando desde el año 2002 tenemos elecciones regionales. No, pero o sea, hace 20 años. Pero sí tiene la culpa a los limeñitos, ¿no? También. ¿En qué? En que traen sus constructoras y arreglan con los gobernadores y alcaldes. Bueno... Eso te acepto que el Club que de piden, la Construcción... En que piden coimas en los ministerios para pasar los proyectos. También, eso sí se ha detectado y la policía les cayó encima a los funcionarios del MEF. Eso sí es cierto. Pero yo te acepto lo de Capeco porque hasta ahora yo no... Tú eres un periodista acucioso. ¿Hace cuántos años estamos con este señor Domingo Pérez y compañía? Ah, no, igual me pasa, igual pasa acá en Tacna con los gobernadores y alcaldes y todos. Papás, 4 años, 5 años de investigación y no acusan. ¿Y de ahí, que todo quede en el aire? Claro. ¿Y hasta cuándo? No. Igualito pasa en Lima, o sea, está ahí el tema. No, y encima en Lima, el acuerdo con Odebrecht es un secreto de Estado, y resulta que hace un mes Odebrecht nos ha paseado. Ya no colaboro, dice. Sí, y ahora... Se puede caer todo, la verdad. Perfecto, oye, Daniel, nos gana el tiempo. Te mando un abrazo. Oye, gracias como siempre, saludos por allá y... Y estamos en contacto. Gracias. Gracias. Chao. Gracias.